yo no quiero yo no quiero entrenar el día de hoy. Yo voy a parquear. Pero mentira, voy a parquear con mis abdominales, porque hoy tenemos en la casa de BFIT a nuestro amigo Rico. Baby Fit. Ya le iba a decir que rico. ¿Qué tal, mi gente? Aquí estoy asustado, tengo muchísimo nervio porque este dúo aquí es como peligroso. Y con fama, o sea, este trío está... que me tiene aquí Candela. Como nervioso. Muy buenos días, mi gente. Gracias nuevamente por la invitación. ¡Hola, ella! ¡Qué rica! Vamos a hacer lo que todo el mundo desea. Espérate, aclara. ¿Lo que o lo que vamos? Porque tú dijiste que tú ibas... Tú dijiste que no ibas a hacer nada. No, yo no voy a hacer nada. Yo ando en ayuna. Mira, está temprano y todavía ando en ayuna, así que se lo dejo a ustedes. Así que yo voy a explicar hoy... Son excusas. ...que van a hacer la rutina, ¿ok? Oye, la gente de Life allá de fama que digan que él haga el ejercicio. ¡Voten! ¿Quieren que haga el ejercicio? Voten ahí porque está ahorita en Life, exactamente. 10 repeticiones nada más que haga fama y listo. Ok, señores, vamos a hacer... Míralo. Ahí está la gente de fama en el Life. Ok, ¿cómo vamos a empezar entonces este calentamiento o qué es lo que vamos a hacer? Ok, bueno, primero que nada vamos a aclararles a todos los televidentes, chicos, que el abdomen se hace en la cocina. ¿De qué forma? Con alimentación. Voy a llamar a él para que venga para acá. Usted hace un millón de abdominales en su casa y si usted no se alimenta bien, que es el 70% de nuestro cuerpo, jamás va a haber un cuadrito ahí en su cuerpo, ¿okay? Así que es fundamental, señores. Otro tip antes de comenzar es que no haga el abdomen todos los días porque usted quiere un resultado rápido. No, hágalo interdiario porque el músculo se fatiga y no se desarrolla. Esos son tics muy importantes que debes conocer. Oye, esa gente que se la pasa, tú nomás lo ves así, ve puro crunch. ¿Qué es eso? Aparte de eso, cuando dijeron que el abdomen se hace en la cocina, no es que usted va a comprar una cocina nueva y va a ir para la cocina y ya usted se hizo su abdomen. Exacto. No, es que usted tiene que comer, hacer sus alimentos bien procesados, no cero procesados, todo en su casa, natural. Exactamente. Y otra cosa muy importante en el momento que hagan abdomen es la técnica. Igual que todos los músculos, es la técnica. Pero aquí en el abdomen usted hace un circuito de 20 repeticiones. Si usted lo hace bien, no es necesario que haga 100 o 200 repeticiones. Okay. Es la técnica. Así que ustedes se van a dar cuenta ahorita cómo lo vamos a hacer. Así que ¿estamos listos? Ay, tengo miedo. Chicos, sí, estamos listos. Estamos listos. Como, sí, capitán, estamos listos. Okay, sí, capitán, estamos listos. Ok, vamos boca arriba. Es el primer ejercicio. ¡Ay, padre! Hey. Señores, ustedes tienen que acompañarnos. No quiero nadie rindiéndose en casa, por favor. En casa. Tienen que darnos ánimo. Verdad que esas cosas tengo tan buena producción aquí que cuando yo hago algo así me sacan de una vez de cámara. Esto está fuerte aquí, ¿qué va? Vamos a colocarnos a reposar nuestra espalda en el mat completo. Espérate, déjame correr este mat. Ajá. Bueno. Córrete, okay, córrete. Colócase de perfil. Ven a mí. Correr, voy para allá. Ven para acá. No ya me huyas, no me huyas. Casa. Aquí estoy bien. A ver. Ay, esos cuerpos que nos vemos en la Teletón este año. Cuerpo. Ay, sí, exacto, nos vemos en la Teletón este año. Vamos a acostar nuestra espalda, vamos a reposar nuestra espalda, mejor dicho, en el mat completamente. Vamos a cruzar nuestros piecitos en el aire. La cabeza, no tan exagerado, Algis. Ahí, eso, Lucía, esa altura en 45. Ok, vamos a colocar nuestras manos detrás de la cabeza y no nos vamos a ayudar a subir, no, eso es solamente la postura, no nos vamos a ayudar, las manos nunca se van a mover, okay. Y la quijada, usted hace esto de esta forma, acerca cámara, toma uno, ok, hace esto y nunca van a acercar la quijada al pecho y las manos siempre, y van a hacer este movimiento leve, eso, aleja quijada, eso, y sube, eso. Yo voy a estar así lateral para que las personas me puedan ver en la cara. Ok, vamos, las manos atrás, siempre atrás, de esta forma, y... ¿Cuántas son? 20 repeticiones. Ok, solita. Vamos, eso. 3, 2, 1. 1, vamos. 1, vamos. 2, 3. Aleja la quijada, 4. Aleja quijada del pecho, Algis, 5, 6, eso, vamos. 7, comprimo el abdomen fuerte, boto todo el aire, eso, estás acercando quijada, ese es el punto importante, y no muevas los brazos, bien atrás, vamos, eso, ¿sientes la diferencia? Eso, vamos, eso, vamos, vamos, Algi, no te rindas por esas carimañolas de ayer, no, mentira, ay, mentira, vamos. Eso, aleja, ¿cuántas llevamos? Ya hice 20, como 20 ya, ok, relajamos, ok. Este circuito lo vamos a hacer 4 veces de 20 repeticiones. Si usted está en nivel básico, va a ser solamente 3 series de 12 o 15. Okay. Y ahí va alternando. Ok, segundo ejercicio. Vamos a hacer la misma posición de las manos acá atrás. Voy a estirar una piernita y la otra va en la posición inicial. Es decir, aquí.
Eso. Ay, Lord. Y igualmente. Más bajita, eso, casi tocando el piso. Y hago el mismo movimiento. Eso. Uno, dos, tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Vamos al G. Seis. Siete. ¡Pum! Eso. Nueve. Diez. Vamos, Luchi. Once. Doce. Trece. Catorce. 15, 16, 17, ¡oye! 18, 19, 20, relajamos. ¡Ah! Y ahora adivinen, vamos con la otra pierna. Qué rico. Subimos la otra pierna, bajamos la inversa. Eso. Y comenzamos nuevamente. Manos alejadas. Vamos, 1, 2, 3, ok. Ya. Ay, yo llevo como 20 uno, ya. Dos, tres, comienza. Vamos, Algi, aprieta. Aprieta abdomen. Duro, duro. Sube, sube. Bota el aire. Vamos a ver. Ese abdomen está. Eso, duro, 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 que duela. Eso, eso. Cuatro series de 20 repeticiones. Básico, 12 repeticiones. Medio, 15 repeticiones. Relajamos de esta forma. Ya. Con los dedos. Nos hacemos masajes en el abdomen. Ay, qué rico. De esta forma para relajarlo. Eso, eso corre peligro, así que mejor no me hago nada. Ok, relajamos ese abdomen. Ajá. Ahora vamos con las manos en los glúteos. De esta forma. Exacto, estiro los pies. La cabecita va arriba igual y voy a alternar. Uno, dos, tres. La cabeza arriba. Ajá, cabeza arriba. Uno, dos, se cuenta tres, cuatro, cinco, uno. Aquí no hay rapidez. Uno, dos, tres, cuatro. Igual, contraigo el abdomen. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, vamos. Cuatro, cinco, vamos, Luchi. Seis. En casita, vamos, siete. 9, 10, relajamos, respiramos y seguimos masajeando nuestro abdomen. No, yo no puedo. Lo relajamos, ¿ya no puedes? No, no puedo hacerme eso. Te relajamos en 5, 4, 3, 2, 1. Mano en los glúteos nuevamente. Ok. Y voy a hacer lo que comúnmente conocemos como tijera. Okay. Cabecita arriba igual y voy a hacer 1, 2, bien bajito, 3, aleja la quijada, eso, 4, 5, vamos al bajito, 6, 7, 8, vamos chicos, 9, 10, vamos, lo está haciendo ya, ajá, 11, vamos, 5, 4, 3, vamos, 2, 1, eso, diviértete un rato ahí descansando, ok, Luchi, me agarras mis piernas, si no tiene alguien que le haga el apoyo atrás, usted se agarra de cualquier superficie, un tubo, una reja, la cama, el sofá. Ok. Y aquí es el momento de la venganza. Vamos, Fama. No te vayas a caer. Le vas a empujar los pies. No te vayas a caer. Ay, padre. Espérense, me acomodamos aquí. Ya. Sí, porque... Eso, aférrate a los pies. Subo. Mis canillas son delgadas. Y usted que... disfruta empujando para cualquier lado. Lados, medios, lados, medio, el otro lado, para donde usted quiera. Vamos, empuja duro. Eso, uno. Vamos. Eso, duro. Uno. Eso, vamos, cabeza arriba. Eso, vamos a los lados. Cinco. Señor, más, uno. Me tienen oliendo pies aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Eso. Cuidado con esos accidentes en casa. Cuidado, cuidado. Mire, le dije, no andes como un agua mala. No, ponte es que fuerte. Este es el siguiente ejercicio, viste que esto es un peligro aquí en esta unión. Sí. Vamos a tirar los pies completos. Las manos las extendemos atrás completas. Ok. Y voy a levantar al mismo tiempo las manos y los pies, me toco los tobillos. Voy a hacer un ejemplo acá. ¿Lo puedes hacer a nosotros también? No, gracias. No me tires, así vamos. Lo voy a hacer. 3, 2, 1. Subo. 1. Y estiro otra vez. 2. Vamos. 3. Ya son 20. 4. Sí. 5. Seis. Ay, como les iba contando, chicos. Pues. Siete. Vamos. 8. Contraen. O sea, la chica que tú ves, dije que. Ay, sí, que no está tomando el sol y haciendo las abdominales, como. Pues aquí sí se trabaja. 11. 12. Vamos, chicos. 8 más. En casita también. 1. 2. 3. Eso. 4. 4 más. 1. Sigo. 2. Vamos, Luchi, al hit.
Sentí riquísimo, porque necesitaba esta rutina. Eso, relajamos. Uy. Relajamos, contamos 10. Estiramos el piecito en 9. 8. Vamos a poner algo. Vamos a exigirle a esta gente. Vamos a exigirle a esta gente un poquito. Ok, vamos a hacer el barco. Ay, Dios. Que ese barco el no Titanic. Se hunda. Que ese barco no se hunda. No, okay. Señor. Mira, el barco. Nos vamos a colocar así. Ok, voy a mecer. Al niño. Y no toco. Al niño de la cuna. No toco. Hace como Anabel. No toco el piso, mira. Ahí es donde va a estar comprimido el abdomen. Okay. Siéntase en este momento como si tú estuvieras en la barriga de su mamá. Exacto. Estamos listos. Y de eso vamos a hacer nada más 12, porque es fuerte. Okay. Súper fuerte. Vamos. No me dejen mal, no me dejen mal. Vamos, agarramos vuelo. ¡Wey! Uno. Hola, no mamá. El piso. Dos. Ah, no es hasta ahí. Tres. Ah, ok. Cuatro. Duele. Cinco. ¿Tú por qué no tienes colchoneta? Eso. Seis. Vamos, chicos. Siete. Ocho. Nueve. Al final me pusieron a hacer el ejercicio. Diez. Once. Una más. Encanta. 12. Oh, ¿cómo estamos en casa como nosotros? Como yo. No ha pasado nada. Esto está fuerte. ¿Es como las películas? ¿Qué va a tener bebé? No, señor. Bueno, seguimos. 5, 4. ¿Ya vamos a hacer lo mismo? 3, no. Colocamos los bracitos acá atrás. Bueno, ya dije. Invertidos. De esta forma. La puntita del pie va en fle. Y voy a hacer 1, 2, okay. 3. ¿Estamos listos? Yes. En casita también. Voy a hacerlo aquí así para que las personas me puedan ver en la casa. Ok, yo me coloco aquí. 3, 2, 1. 1, 2, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Pude esa pierna! ¡Pude esa pierna! 2, 3, 4, 5. ¡Oh! Relajamos, relajamos ese abdomen. Por el bien de su abdomen. Por el bien de su abdomen. Escúchenos, escúchenos por el bien de su abdomen. Haga el ejercicio. La alimentación también. Exactamente. Ok, reposamos nuestro cuerpo. De esta forma me voy a colocar también para que vean. Ok. Y manos en la cabeza. Voy a llevar mi codo hacia la rodilla, no la rodilla hacia el codo. La rodilla no. Contraria. Exacto. Okay. Y es el codo hacia la rodilla. No hagan esto. Ella siempre se queda ahí firme. Y vamos de lateral. Ajá, hacemos así, no. Vamos, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mi palabra, rico, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, 12, relajamos. ¿Cómo estamos? Mire, la gente en casa, si usted no le arde el abdomen, lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal. Bueno, lo estamos moviendo acá. Y viste que no es necesario hacer 200 repeticiones. Para o sea, nada. La técnica. Que la persona hace, dijo, hoy voy a hacer 500 abdominales porque definitivamente hoy voy a sacar mi abdomen plano. Voy a sacar los cuadritos. Voy a sacar los cuadritos. Es un tema también de paciencia, no es de un día para otro. Ok, los pies van a nivel de hombro. Vamos con los laterales. Lo que comúnmente conocemos como las chaparreritas, okay. Que la gente quiere eliminar. Ok, colocamos pies a nivel de hombro. Sí, déjame mirarme. Botamos todo el aire. Quedamos como especie de privados, por decirlo como así. Como cuando nos levantamos en la mañana. De aire, lo botamos todo, nos privamos, cabecita arriba, y nos vamos con laterales. Uno, dos, tres. Aguanta, aguanta. Ok. Tres, tres, esperando a Lucía. Tres, tres. Tres. Lucía. Cuatro, cinco, seis. Mira, paremos, siete, parecemos, ¿cómo que se llama? Ocho, el perrito nueve, de, diez, de los carros. Diez más. Uno, mira, no, dos, mira. Tres, cuatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10. Relajamos. Eso, relajamos un poco el abdomen. Ya vamos a terminar, chicos. Buena rutina. Pau. Pau. Ok. Nos colocamos de lado. De esta forma. Te voy a dar la espalda, Lushi. Tranquilo, tranquilo. Okay. Te voy a dar la espalda. No. Vamos a subir. Cuando te pica por aquí, cuando te pica el pecho, ¿qué es? Cuando alguien te desea. O están hablando de ti. Y nos quedamos acá. Me pica el pecho. Medio minuto. Paso. Bueno, en este caso, 15 segundos y 15 segundos. Nos vamos. 5. No puedo con 4. 3. 2. 1. 15. 14. 13. 12. Vamos. 11. Aguanto. 10. 9. 8. 7, 6, vamos, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, eso, relajamos y cambiamos de lado. Está fuerte. No, es moretón. Estamos entretenidos. Ah, también puede ser. 3, 2, 1, subimos, eso, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, rica, 2, 1, relajamos. Qué bueno. Ok, vamos a relajar un poquito esos pies. Qué rica la rutina. Buena rutina. Interdiario. Lunes, miércoles, viernes, martes, jueves y sábado. Usted ve cómo lo hace, pero interdiario. No la haga todos los días. Exactamente. Pero entonces sí se puede hacer un día sí, un día no. O algún número específico a la semana que tú quieres. Lo que pasa hacer. Es que el músculo, por lo general, tienes que dejarlo descansar independientemente de cuál sea el músculo. No puedes hacer bíceps todos los días porque no tienes bíceps. No puedes hacer pecho todos los días, no. Te tienes que darle el descanso muscular. Oyendo. La fatiga muscular existe. Y entonces no permite que el cuerpo se desarrolle, por decirlo así. Entonces hay personas que entrenan de lunes a lunes porque quieren cuerpo. He visto. No, señores, tienen que darle descanso. Oye, gente que nada más sabe esa peso de arriba ya. Y cuando vas a ver abajo. Ay, las piernas de papaya. Las carillitas. Ok, vamos con plancha, pero con movimiento. No la vamos a hacer estática, sino con movimiento. Ven consciente. Ajá, entonces me coloco yo así. No sé si usted es de perfil o no sé cómo lo quieran hacer. ¿Eso que es el último? Sí, vamos a quedarnos estáticos y solamente vamos a mover la pelvis aquí adelante. Uno, la pelvis hacia adentro. Dos. Okay. Ok, explicando, ya hice cinco. Cinco, vamos. Cuatro, tres, dos, uno. Subimos. Uno, dos, tres, cuatro. Yo también. Cinco, seis, siete, vamos. Ocho, nueve, diez. Cinco más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo relajamos. Nos vamos en cinco. Mira lo que vamos a hacer ahora. Cuatro, tres, dos, uno. Subimos pelvis igual y vamos a tocar de lado. Uno. Ah, dos, no sé que este es el último ejercicio. Tres. Sí, la plancha. Ajá. Alguien está muerto, ¿viste? Oye, no, yo no estoy muerto. ¿Cómo, no pasa ¿cómo nada? Se llaman estos ejercicios? Este plancha, que este es plancha. Son plancha y movimiento, o sea... ¿O nada más plancha? No, plancha, plancha. Okay. Son plancha. No es plancha estática, plancha movimiento, puede ser. Ok. Y obviamente algo, todos los ejercicios que hemos hecho es plancha un enfoque obstáculos. Diferente del abdomen. El primero que hicimos fue el superior, el segundo medio, el tercero inferior, laterales. Cada uno toca un músculo diferente, un lado diferente del abdomen. Vamos, okay, tres. Vamos, pues, tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres, vamos. Cuatro. Y bueno, cinco, aquí estoy limpiando los vidrios de la casa, seis, cocinando. Siete. Como siempre, en las mañanas, ocho, acompañando a mi gente de BeFit. Con el bebé encima. Diez. Con el bebé encima. Once. Vamos, y saludando doce, a la vecina. Trece. Catorce. Quince. Ahora la vamos a dejar estáticas. Luchi cuenta 5 segundos, yo 5 segundos y Algi 5 segundos. Okay, ok, perfecto. Bajamos. Tres. Dos. Uno. Arriba. Vamos, uno. Dos. Tres. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal? Riquísimo. Definitivamente que esto hay que hacerlo, usted estire en casa, porque recuerde que hay que estirar. Por falta de tiempo, obviamente no podemos estirar, pero usted sí lo puede hacer.
arriba, usted inhale, exhale. Davis, tus redes sociales. Okay, mis redes sociales son davis.fit para que me sigan ahí todas esas rutinas. Así que, hey. Excelente rutina. Exactamente, a las 3 de la tarde hoy también, ¿no? Esta rutina, porque si se la pierde alguien. Vamos a ver, si hay fútbol, no. Ah, ok. Así que bueno, hey. Ha sido todo un placer estar con ustedes. Espero que nos comenten en nuestras redes sociales. Gracias, @ mi gente. Bifit Pana. Chao. Hey, nos vemos. Bye.